Amiguitas, bienvenidas a mi canal de Más Tips. En esta ocasión les traigo cómo hacer centros de mesa con material reciclado, material que tengan de otras navidades y con recipientes que tengan a la mano. Los anteriores yo aquí tengo mis cosas, como se dan cuenta, tengo aquí moños, tengo esferas, tengo ramitas. Un año decoré como blanco de Navidad, entonces tengo como mucho de Navidad en blanco, el año pasado rojo, y pues lo que tengo aquí que les voy a dar como tips, por ejemplo aquí tengo un florerito, ese lo voy a utilizar, este es como un frutero. Lo que vamos a hacer básicamente es utilizar lo que tengamos en casa, esto es una canastita de un arreglo floral y van a ver cómo vamos a hacer cosas muy bonitas. Más que nada, este también es como un centro de mesa, bueno, para hacer un centro de mesa, la base es un pajarito de madera, su nidito. Lo que yo quiero que les quede claro es que les voy a dar ideas y ustedes van a decorar con lo que ya tengan en base a las ideas que yo les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, vamos a iniciar con este frutero. El frutero lo que vamos a hacer es rellenarlo de esferas. Ahí vamos a usar el color blanca Navidad. Tenemos el frutero para la Navidad. Vamos a rellenar el frutero como si fueran manzanas, naranjas. Así ya lo tenemos. En sí la base es la que les da el toque, las esferas. Y después, yo por ejemplo uso puras esferas de plástico o de unicel decoradas, porque tengo pequeñines y las de cristal me las rompen. Por ejemplo aquí tenemos unas nochebuenas, si se dan cuenta. Entonces a todo le vamos a poner de preferencia nochebuenas. A ver, de todas maneras les voy a poner al final como quedaron. Aquí les vamos a ir poniendo los accesorios, dependiendo, miren, por ejemplo yo estos accesorios los puse al árbol, le vamos a ir decorando con accesorios. Ahora tienen las dos opciones, que es pegarlas como tal o hacer un florero o un centro de mesa provisional que lo puedan guardar cuando ya haya terminado la Navidad, otra vez por separado, sin que quede pegado. Ya si tienen la oportunidad de la siguiente Navidad, vean, miren qué bonito nos quedó. Y si se dan cuenta, las esferas le están dando el toque, que se vean, no se vean completas, pero se ve muy bonito, ven cómo queda. Y así de fácil y sencillo hicimos esto. Es como un frutero, pero navideño. Y lo verán al final, les pondré cómo nos quedan los tres. Ahora nos vamos con el florero. Por ejemplo, yo compré varitas navideñas para otras cosas. En sí era como un árbol que yo hice con estas varitas. Entonces, como ya tiré gran parte del árbol, ese fue el año pasado, que fue un árbol seco que yo hice. Entonces, gran parte del árbol ya no está. Me quedé como con pocas cosas, ¿no? Entonces, esas pocas cosas las vamos a aprovechar. Vean. Vean lo fácil y rápido que es hacer otro centro de mesa utilizando pues todo lo que estamos reciclando. Si lo prefieren, yo por ejemplo aquí no puse nada en el florero adentro porque las varitas no son pesadas, pero si ponen cosas pesadas, pues sí rellenen el florero de algo. No de agua, no, porque si se voltea, puede ser de perlitas, esas también son pesadas, o arenita, arenita también es pesada,
hacer, porque con el peso de los accesorios que le estoy poniendo. Miren, al final les voy a hacer el acercamiento de todos para que vean qué chulos me quedaron todos. Miren. Y es algo muy fácil, muy práctico, en donde no van a estar utilizando silicón, yurex. Vean qué chulo nos quedó. Esto aquí llevamos una blanca Navidad. Ahora en este, el nidito de los pajaritos, voy a aprovechar que ya tienen los pajaritos rojos. Y vamos a hacer algo similar. Vamos a rellenar esferas. En este caso voy a hacer el rojo. Y si es necesario, tienen a la mano unas nochebuenas o un moño. Yo en este caso le voy a poner moño. Las nochebuenas, cuando vayan a hacer un arreglo rojo, traten de poner nochebuenas rojas. Por ejemplo, en el otro arreglo yo les puse nochebuenas blancas. La nochebuena es muy, muy clásica y básica para un arreglo. Aquí lo que hacemos es poner el moño y dejamos las esferas a los laditos. Las vamos a acomodar de acuerdo al tamaño. Si tenemos poco espacio, ya ponemos una pequeña o una grande. Y aquí vamos a tratar de utilizar los colores que tengamos a la mano. Yo aquí estoy haciéndolos en rojo con dorado. Esta como que no va. Rojo con dorado, mis pajaritos. Y vamos a tratar de hacerlo todo sin pegamento. Sin pegamento. Para que no se nos complique el momento de volver a guardar todo. Y que el próximo año tengamos la oportunidad de hacer algo diferente. Ya que a nosotras las mujeres nos gustan las manualidades y nos gusta estar cambiando de ideas. Y no queremos como tener lo mismo del año pasado y adornado igual. Entonces, pues por eso les aconsejo. Ahorita les voy a hacer el acercamiento a todo lo que ya hicimos. En menos o en 7 minutos ya llevamos 3. Ahorita se los voy a presentar todos. Aquí esta canasta. Aquí, por ejemplo, ya le pegué una piñita. Aquí al lado. Ya le pegué una piñita. Y lo que vamos a hacer, esta sí la vamos a hacer con el multicolor. Ya que luego tenemos esferas azules, tenemos esferas amarillas, verdes. Entonces lo que estoy tratando de darles las ideas para que ustedes hagan de todo el material que tengan de la temporada pasada. Tengan las ideas. Aquí, por ejemplo, estas campanas. Estas campanas las quiero pegar arriba de esa plaza. O así. Y aquí luego podemos poner todos los accesorios ya entre las esferas que tengamos y que nos ponen. Eso es lo que hará de nuestro arreglo algo muy adornadito. Aquí yo, esta la estamos haciendo de colores. Ajá. Esto es para que ustedes tengan la idea de aprovechar todo, todo lo que tengan en los colores. Ahorita les voy a hacer el acercamiento de cómo quedaron todos y en menos de 10 minutos. Ahorita lo verán. Fueran frutas, de hecho ahí tengo una manzanita que es esfera, y lo que se nota o sale de ellas es el adorno, y después encima al final ponen las nochebuenas, estas ya sean doradas, plateadas o rojas, pero sí de preferencia que traigan nochebuenas y que tengan o que tengan moños. Por ejemplo, aquí tengo el de los pajaritos, ahí si se dan cuenta ese lleva moño. Y lo hicimos en tono dorado y rojo. Y acá tenemos, por ejemplo, el del florero. Así nos quedó el del florero.
Okay. Es blanco. Es pues blanca Navidad. Y acá tenemos el del canastito. Aquí están todos los que les había presentado al inicio. Así nos quedan. Lo que les quise dar como tip importante es que pueden utilizar cualquier recipiente que tengan y lo pueden reciclar y no pegar, no peguen nada con silicón, ni yurex, mask, ni nada, para que al momento de que tengan que retirar todo lo de la Navidad, pues lo retiren sin ningún problema y puedan armar el siguiente año otra vez de diferente manera, utilizando su propia creatividad. Pues espero les haya agradado el video, amiguitas. Suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente tip. Bye.